Hola a todos, bienvenidos a Limón Lúdico, el canal peruano de juegos de mesa. El día de hoy voy a hacer un rápido recorrido por Terrigeo Perú. Este es un nuevo juego de la también nueva editorial Anevi. Gracias Christopher y Otomán por hacerme llegar las dos versiones de su juego. Esta es una versión en caja y una versión mini. El juego ha sido lanzado a inicios de este año 2017, pero es en la reciente Feria Internacional del Libro en que el juego ha sido expuesto y promocionado con bastante fuerza. Lo primero, felicitar a estos jóvenes creadores. Hacer empresa en el Perú es ya bastante difícil y bueno, hacer una empresa que se dedique a la edición de juegos de mesa ya es mérito aparte, ¿no? Felicitaciones chicos, buena iniciativa. Terrigeo básicamente es un juego de habilidad y rapidez, basado en la geografía de nuestro país. Y sin darte cuenta, mientras vas jugando irás aprendiendo sobre nuestras regiones. La mecánica es bastante simple y consiste en acertar desafíos. Y mientras más desafíos aciertes, irás acumulando cartas, las cuales te darán los puntos de victoria. Se trata de un filler de 2 a 4 jugadores, a partir de 8 años y con 20 minutos de duración. Y ya sabes, en tus sesiones jugonas, dale un espacio a Terrigeo, este simpático filler de factura nacional. Acompáñame con el recorrido. Lo primero que vamos a ver de Terrigeo, esta es la caja. Bueno, la caja es bastante colorida, tiene un diseño bastante llamativo por el exterior. Aquí está con la información del juego, de 8 años a más, de 2 a 4 jugadores y de 20 minutos de duración. Esta es la versión normal. En la versión mini es igual, el mismo diseño, tiene creo el mismo contenido, las mismas cartas, pero esto es para 2 jugadores nada más. Entiendo, va de 8 a 98 años y para 2 jugadores y 20 minutos. Bueno, este es el contenido. Por el otro lado también hay, eso es, lo cerró mal, hay información del juego, del contenido, y acá el diseño bastante llamativo. O sea, que tiene el contenido. Hay un manual de inicio rápido, con un resumen de las reglas y las acciones que hay que hacer, una cara. Las reglas tienen 2 caras, como les comenté, la mecánica es bastante simple. Y aquí también está el diseño de la editorial. Viene un armable también, con bastante, aquí han puesto bastante empeño en el diseño, es un armable para, entiendo, para hacer el mismo de diseño de la mascota. ¿Qué más viene en el contenido? Bueno, vienen 4 mapas del Perú, uno para cada jugador, y vienen 2 mazos de cartas. Este se ha entreverado todo. Los mazos de cartas son los mazos de regiones, que son estos de fondo de color blanco por un lado y las regiones en el otro lado. Aquí están. Y los de reverso rojo son los diferentes retos. Este es el mazo rojo con los diferentes retos que hay en todo el juego. Bueno, aquí un comentario, ¿no? un detalle, el diseño por el reverso ha sido bastante, bastante detallado, bien bonito, pero más bien en las cartas, en el lado donde está la explicación de cada una de las cartas, donde está el contenido de cada una de las cartas, y no le han puesto tanto detalle, ¿no? Es algo que podría mejorarse. Y bueno, finalmente aquí están las regiones y los retos. Ahora vamos a explicar cómo es el juego con estas cartas. Bueno, hay 2 mazos, les explico. Un primer mazo es el mazo de regiones, donde está cada una de las regiones del país, son 25 regiones. Y primero el detalle de cada una de las cartas, tiene el nombre de la región, su significado, región de altura y capital, la capital de cada una de las regiones, ¿no? Aquí por ejemplo Cajamarca, Tierra Helada, su capital Cajamarca y también el dibujo, ¿no? Cada una de las cartas también tiene un diferente gesto, cada mapa de la región tiene un diferente gesto, ¿no? Por aquí está guiñando el ojo, con la beca abierta y mostrando los dientes, aquí sonriendo, con la mirada hacia arriba, los ojos cerrados, guiñando el ojo. Entonces cada una de las regiones tiene un diferente gesto, un diferente dibujo. Justamente está relacionado con cada uno de los retos, porque los retos, como les comentaba, tienen que ver con retos visuales, retos lingüísticos. Además hay otro mazo que justamente es el de los retos, y esto está dividido en 4 colores diferentes: los retos de color amarillo, los retos de color azul, los retos de color verde y los retos de color naranja. Los desafíos de color amarillo son los desafíos de habilidad visual, los desafíos de azules son de habilidad lingüística,
de habilidad espacial y los de habilidad, bueno, que añaden una variabilidad al juego y para que el juego dure un poco más. Estos son unos desafíos que se pueden incluir en cada uno de los grupos, ¿no? Ahora voy a explicar más o menos lo que describen las reglas. ¿Cómo se juega esto? Bueno, primero se baraja el mazo de regiones, se crea un mazo y además se elige con cuál de los retos se van a utilizar. Esto, vamos a empezar con el mazo inicial, que es el reto de habilidad visual, el color amarillo. También se baraja este mazo y se pone aquí. A ver, lo primero, se forma un mazo con todas las regiones, se baraja este mazo y se le reparten tres cartas a cada uno de los jugadores. Igualmente se forma un mazo con los retos que se han elegido, en este caso ha sido el color amarillo, y se forma otro mazo con el color, con los desafíos. Cada jugador recibe tres cartas, ¿no? Tiene unos segundos para poder revisarlas, y el jugador que está a la derecha, el que repartió, inicia robando del mazo de desafíos. Lee el desafío, por ejemplo, dice, está guiñando el ojo. Ese es el desafío que todos los tres jugadores tienen que resolver rápidamente. Entonces el primer jugador que encuentre esta condición en sus cartas, por ejemplo, que está guiñando el ojo, Moquegua, tendría que decir rápidamente el nombre de la región. Moquegua, dice inmediatamente este jugador. Lo mismo aquí, obviamente es un juego de habilidad visual, él tendría que decir Tumbes. Y este jugador tendría que buscar, él no tiene ninguna imagen guiñando el ojo. El primer jugador que diga el nombre de la región que cumple esa condición rápidamente es el ganador de este desafío. Este desafío se descarta y el jugador que logró acertar, por ejemplo en este caso el jugador de aquí a la derecha dice Moquegua, guarda esta carta aquí en su reserva porque con esta ha ganado. Esta carta se va acumulando para ganar la partida, ¿no? Son finalmente dos puntos. Y roba porque siempre al final de cada ronda tiene que tener tres cartas en la mano. Nuevamente se inicia el siguiente reto. El manual no lo dice, pero entiendo que este turno de ir viendo los retos debería pasar de jugador en jugador. Entiendo que esto debería, si había sido este jugador, sería en sentido horario, antihorario, tampoco lo especifica el manual de reglas, pero entiendo que debería ir a otro jugador, ¿no? Porque si un jugador siempre está sacando estas cartas, no va a tener tiempo de ver sus cartas de la mano, ¿no? Y esto es algo que, bueno, es una observación que tengo al manual, no describe claramente cómo se hace eso, pero esto debería pasar de jugador a jugador, porque una cosa es sacar tu carta del mazo y tener tus cartas en la mano, ¿no? Para poder decir el reto. Eso no queda claro en el manual. Bueno, finalmente esa es la mecánica, ¿no? Iríamos de turno en turno leyendo los retos, y conforme vamos acertando los retos, iremos acumulando acá al lado de nosotros nuestras cartas de triunfo, ¿no? No, nuestras cartas ganadoras. Este juego va continuando, se puede acabar el mazo de retos, se van a ir descartando todos los retos, y si en caso se acaba el mazo de desafíos, se vuelve a barajar este mazo y se vuelve a crear un nuevo mazo de desafíos. El juego termina cuando se acaban las cartas de regiones, se han jugado todas, obviamente ya todos iremos acumulando diferentes cantidades de cartas, y se juega hasta que se acaban las cartas de la mano, hasta que todos los jugadores han descartado ya todas sus cartas. Una vez que se descartan todas las cartas, lo que se hace finalmente es contar los puntos, que cada carta equivale a un punto de juego, ¿no? A un punto, y gana el jugador que tiene más cartas acumuladas. Esto sería con este mazo del desafío visual. Lo mismo se puede hacer con cada uno de los mazos. El segundo mazo que tenemos es el mazo de habilidad lingüística, ¿no? Aquí la diferencia de los desafíos tienen que ver con temas lingüísticos, ¿no? La capital empieza con la letra H, entonces tienes que buscar la capital. Por ejemplo, aquí Huancayo. Este Junín empieza su capital con la H, que es Huancayo, ¿no? Entonces sale un reto, lo lee alguien y se van cumpliendo estas condiciones, ¿no? Capital de 9 o más letras, ¿no? Tienes que contar la cantidad de letras, y obviamente esto tiene que ser con rapidez, ¿no? Aquí ya estamos hablando de número de letras, ¿no? Entonces tienes que ver que la capital tenga 9 letras, ¿no? 3, 6, 8, ya. Hay que ver en la mano el diferente reto. El otro mazo es el mazo de habilidad espacial. Este mazo sí hay que jugarlo con los mapas, por eso es que vienen con 4 mapas. Cada jugador tendría uno de sus mapas para poder ver la ubicación, ¿no? Se encuentra al este de Ica, por ejemplo, ¿no? Al este de Ica, que tengo Huancavelica y Ayacucho, y tendría que ver si en mi mano tengo a Huancavelica o Ayacucho.
se encuentra al sur de Junín, lo mismo, ¿no? Al sur de Junín pueden estar estas dos provincias y se vería si cumplen las condiciones. Bueno, finalmente está el mazo de color naranja, que son más que todo unos retos, unas habilidades adicionales, ¿no? Por ejemplo, todas las cartas de... Tú robas la carta y te dicen, no, todas las cartas de tu mano pasan a tu baraja de territorio, ¿no? Esto es un beneficio, ¿no? Tu baraja de territorio es lo que vas ganando, es lo que has ido acumulando. Entonces, acá te dice, tú robas... Imaginemos que este mazo está por acá. Ah, otra cosa, ¿no? Son pocas cartas, ¿no? Lo que entiendo, esto se mezcla con alguno de los mazos, no lo especifica tampoco el manual, no lo dice claramente, pero esto podrías mezclarlo, por ejemplo, estás jugando con las habilidades de color amarillo, pero también puedes mezclar esto en el mazo, ¿no? O incluso todos los desafíos los podrías mezclar y jugar con todos los desafíos a la vez. Eso no lo especifica claramente el manual, pero se entiende. Entonces estas cartas no son unos desafíos exactamente, ¿no? Sino son unas habilidades, ¿no? Que el jugador que está en ese momento robando puede sacar esta carta y decir, todas las cartas de tu mano pasan a la baraja de territorio. Entiendo que este efecto solo es para la persona que ha robado, ¿no? Si no, no tendría sentido que yo robe esto y todos los jugadores hagan lo mismo, ¿no? Esto está relacionado con la persona que roba la carta directamente. Por eso entiendo que siempre hay una persona y se va turnando la persona que va robando las cartas. Aquí también, por ejemplo, intercambia toda tu baraja territorio con quien tenga menos cartas de su baraja de territorio, ¿no? Esto es algo malo, ¿no? Porque todo tu territorio se lo vas a dar a alguien que tiene menos cartas, ¿no? Esto es algo malo, no es un beneficio. Entonces estas cartas, digamos que tienen unos efectos diferentes dentro de la partida. Ya agregan algo de efectos negativos y positivos a la partida misma, ¿no? Pero los retos, los desafíos, son estas barajas de acá. Entiendo que se podría barajar todos los desafíos y jugar con todo el desafío, con todos los desafíos. O podrías elegir uno por uno de acuerdo a los niveles, ¿no? Nivel visual, nivel espacial, nivel lingüístico. Y así, básicamente es el juego, es bastante simple, como les digo, la mecánica. Es un juego de habilidad, es un filler súper rápido para que puedas jugar entre partida y partida. Y bueno, es como cualquier otro filler que tiene que ver con habilidad más que todo y un bajo contenido de estrategia, bastante aleatorio. Lo que sí, como comenté, hay bastante detalle en el reverso de las cartas y bueno, pudiendo haberse hecho un poco más de detalle al tema del contenido en sí de las cartas. Lo mismo el diseño es bastante llamativo por fuera, la caja es bastante llamativa. Y bueno, si viene con un inserto para que puedas poner tus cartas y puedas poner todo el contenido, eso sí está es bastante bueno y eso sí se agradece, ¿no? Bueno, sin más detalle, a ver, no se olviden dar me gusta al video, al canal, cualquier duda no se olviden de escribirla aquí abajo y eso es todo, ya saben, consigue ese juego Terrigeo Perú, gracias y chao. Y amigos, eso fue todo, no olviden suscribirse al canal, dar me gusta y compartirlo en las redes sociales. Gracias por verme y chao.